¿Cómo es eso, chavales? Soy Navier. Y yo Lore, y venimos a murgiflar un rato. Venimos a enseñaros... Por fin, sí, el primero del canal. El primer vídeo del canal sobre un juego de mesa. Uh-huh. Además, nos hace especial ilusión, yo lo tengo que decir, porque es uno de nuestros juegos favoritos. Uh-huh. Y de la gente que conocemos, siempre cae. Así que... con especial ilusión os traemos. A ver, realmente es la expansión, la primera expansión del juego de mesa, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que ha dicho Lore, de que es el que más gusta en nuestro grupo, hay dos motivos que destacar en eso. Uno es que siempre que quedamos, ¿vale? Que serán siempre un par de veces. Un par de veces al mes. Sí, al mes. Se juega, ¿vale? Se juega... bueno, tenemos varios juegos cada grupo, ¿no? Pero el Mysterium, siempre. Y el segundo motivo, los que trajimos al grupo, el juego fuimos nosotros. Sí. Al mes, ¿qué pasó al mes? Pues otra de las parejas se compraron el juego. Y a las dos semanitas... más o menos... cayó en la tercera pareja. Así que es un juego que vayamos donde vayamos, no se tiene que mover. Porque siempre está. Y siempre se juega. Somos tres parejas lo que jugamos, seis personas, y cada pareja tiene el juego. O sea, para que os hagáis una idea, no es el mejor juego que hay de mesa, pero el grupo ha encajado muy bien. Exactamente. Y es rapidito. Uh-huh. Sí. Pero al tema, ¿sabes, ¿no? qué pasa? Que no les hemos dicho qué juego es. ¿Cómo que no? No les hemos dicho ¿no? qué juego ¿cómo es. ¿Cómo se llama? Es un misterio. Chaca de onda. El juego se llama Mysterium, ¿vale? Uh-huh. Es de... ¿esta es la caja? No sé si se verá. La editorial es Libellud, ¿vale? Pero pertenece a la editorial de Asmodee, ¿vale? Asmodee es una de las empresas uh-huh. más grandes de juegos de mesa, pero trabaja con editoriales más pequeñitas para sacar juegos, ¿vale? Se llama Hidden Things, que sería como signos no o señales ocultas. Hide es... el del inglés eres tú. Sí, ¿no, chicos? Serían señales, ¿no? O signos o símbolos escondidos. Algo así. Misterio. Esta. Bueno, ¿y qué trae esta caja? Bueno, lo primero que trae... uh-huh. es esto, viene así pegadito. ¿Qué es? Pues es una promoción de la tienda. Lo compramos en Generación X. Y es una promoción que nos traen un objeto nuevo, una carta de objeto, y es un nipel. No sé si se ve bien, es una figurita de las de... los nipels son esas típicas figuritas de madera que se utilizan en el Carcassonne. Y la caja, pues aquí lo veréis, por detrás, o no. Si no, os lo leo. Contiene para la parte de los videntes 18 cartas nuevas, que esas vienen muy bien. Y para el espíritu 42 cartas de visión y 18 cartas de espíritu. Bueno, también tenemos que decir que exclusivo para la primera edición, es decir, que ya os podéis dar prisita a quien le interese, contiene un personaje adicional, un lugar y un objeto. Pero solo para la primera edición. Así que, a comprárselo tú. Moveros, porque creo que llevará dos semanas en el mercado. Uh-huh. La semana pasada lo estuve mirando, bueno, en las páginas que solemos comprar nosotros todos los juegos, y no había. Agotado. Agotado. Lo conseguimos en Generación X en la tienda física, ¿de uh-huh. acuerdo? O sea que yo creo que vosotros, si os interesa, si os llama la atención, es el momento. Bueno, chicos, pues vamos a pasar a enseñaros el contenido. Pero antes os decimos que no lo hemos contado. El juego es apto para personas a partir de 10 años, de 2 a 7 jugadores, por eso sirve bastante para diferentes grupos, y 42 minutos, más o menos. Es un tiempo bastante extraño. El 2, pero... pero bueno, sí. Bueno, pasamos a enseñaros el contenido, ¿vale? Bueno, chavales, este es el contenido más o menos de la caja, ¿de acuerdo? Os he puesto un poco de ejemplo porque tampoco quiero spoilear mucho de lo que hay dentro o las imágenes que hay dentro, ¿vale? Como os he dicho, esta primera fila, ¿vale? De aquí,
Como veis, son personajes, ¿vale? Son las personas que pueden ser el asesino, ¿no? Los posibles asesinos del fantasma que nos ayudará, ¿vale? El reverso de la carta es este, ¿vale? Que te sale pues un personaje, ¿vale? Parece el... ¿Cómo se llama? El Enderman, ¿vale? Luego aquí, por encima, tenéis de lugar, ¿vale? Estos son unos ejemplos. Y por detrás, ¿vale? Sería, pues esto, como las escaleras. Referentes al lugar. Y estos de aquí son de objetos, ¿vale? Pues aquí es uno de estos de prensa, una trapa de osos, un fuelle, ¿vale? Y el reverso es esto. Hay que destacar que estas son las cartas, ¿vale? Que utilizaremos los videntes, que estarán puestas visibles para todos, ¿de acuerdo? Pero a la misma vez, para que el fantasma pueda jugar al mismo tiempo, ya los enseñaremos luego, tiene una pantalla propia, donde colocará sus cartas, ¿vale? Como podéis observar, vamos a empezar por la de objeto, no sé si se verá. Por ejemplo esta, que es la cajita esta como de música, ¿vale? Que es la cebra. Si veis, tiene otro tamaño y la colocará en su pantalla, ¿vale? Mirad, para videntes, para fantasma, ¿de acuerdo? Si damos la vuelta, el color es azulado, ¿vale? Un poco fantasmagórico, ese es el tema, ¿de acuerdo? Entonces os lo voy a poner por aquí para que veáis la diferencia. Y con todas sería igual. Bigotes es exactamente igual. Para el vidente, para el fantasma. Y el reverso, con el mismo símbolo de personaje, pero en azul. ¿De acuerdo? Y por último, veis, el lugar es igual. Es vidente, fantasma. Y por detrás, ¿vale? Son de color azulado y con las escaleras. Este es el contenido, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a las cartas que utilizaría el fantasma, ¿de acuerdo? Estoy hablando solo yo porque está Lorena sujetando la cámara, ¿vale? No tenemos medios todavía para hacer cosas más épicas, así que... bueno, lo voy a enseñar un poco por encima, ¿de acuerdo? ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Vale? Estas son las cartas que va a utilizar el fantasma para los videntes, para que adivinen, ¿vale? Pues os voy a pasar algunas para que veáis algún ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Son... no son nada específicas, o sea, realmente son un poco idas de olla del dibujante, ¿de acuerdo? O sea, no hay realmente, no vais a encontrar una que haga referencia 100% a algo de lo que hay en mesa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por detrás, igual, dorso en azul, un poco fantasmagórico y ya está. Entonces la mecánica básica es esta, ¿vale? Se juega con esto, hay que adivinar el sospechoso, ¿vale? Cada vidente tendrá un sospechoso con un sitio y con un objeto. Y vamos a montar lo que sería una partida y ya entramos un poco con las mecánicas y todo, ¿de acuerdo? Venga chicos. Nos vemos en un momentito. Bueno, pues esta sería una partida básica normal para 4 jugadores. Os explicamos un poco lo que estáis viendo. Tenemos, ya hemos dicho, 4 jugadores, pues 4 videntes. Está muy bien porque además de diferenciarnos por colores, pues ya veis rosa, negro, en la piel se ha enseñado rojo y blanco, hay otros dos, ¿veis? Es modo sobre, cuando acierto personaje, lugar y objeto, me lo quedo, lo voy metiendo y ya lo tengo guardado en mi personaje. Entonces no se traspapela, no se lo lleva al vidente y es más fácil de acordarnos. Porque en el último turno lo necesitaremos colocar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, también como curiosidad, deciros que en el manual de instrucciones del juego básico viene un poco la historia de cada personaje, que tiene que ver con la casa, con el juego, un poco os cuenta la historia, pues para los más curiosos está muy bien. De la misma forma que hemos dicho los colores de los videntes, tenéis aquí 4 orbes. Pues tenéis rosa, negro, rojo y blanco, rosa, negro, rojo y blanco.
¿vale? Que será el que nos marque la posición que llevamos en esta partida. Así como nuestra jugada de elección de personaje, de lugar o de objeto. Movemos, yo por ejemplo, si soy el rosa, muevo mi orbe a mi elección. Si acierto, pasaré a la siguiente ronda. ¿Vale? Es el que marca mi orden de jugada. Vale, luego, como habéis visto en el primer plano, también necesitaremos el reloj, que está muy guapo, la verdad, y el tiempo, ¿vale? Esto, pues dependiendo con quién juguéis o cómo juguéis, pues podéis utilizar el tiempo o no, pero el reloj es importante porque irán marcando los turnos de la partida, ¿de acuerdo? Ahora lo que os vamos a enseñar, que lo va a coger Lorena, es porque no lo veréis bien, ¿vale? Hemos elegido 6 personajes, 6 lugares y 6 objetos, de los cuales 3 del juego básico, 3 de expansión, 3 juego básico, 3 expansión, básico y expansión, ¿vale? Entonces, los tienes ahí en la esquina. Vamos a explicar cómo se colocaría el fantasma. Bueno, el fantasma, que justo se para la imagen aquí, lleva una pantalla que permite ver el resto de la partida, pero no que el resto de jugadores vean su pantalla, ¿vale? Es lo que marca un poco la partida en sí. Vale, si podéis observar, va por columnas de colores y está el mismo símbolo que os hemos explicado antes. El de personaje, que sería este, el de la escalerita, que sería el de lugar, y el de abajo, que es el escudo, que sería el de objeto. Es donde se van colocando las cartas del espíritu, ¿vale? El personaje, en este caso, en nuestra partida tenemos... Ahí, que nos dé brillo. Primero... Espero que lo veáis bien. Esos 3, ¿vale? Son de la expansión. Si veis, ahora cuando se enseña el siguiente, se nota un poco más de... como de yuyu, de mal rollo. Son un poco más oscuras las imágenes. De la nueva expansión. Se ven más... más misterio. Vale, entonces, en este momento, cuando el fantasma lo tiene, sin ver los personajes, de forma aleatoria, los baraja y elige tantas cartas de personaje como videntes allá en la mesa. En este 4, en este caso son 4, elegiríamos 4 de ellas, de forma aleatoria. 4. Las otras se descartarían. Sí. Y esas se... colocarían de la misma forma aleatoria a cada personaje, es decir... En los 4 colores que están jugando, claro. Entonces empezaría, pues no lo veo... El rosa. En el rosa cojo uno boca abajo... Y lo pondría así, solo lo veo yo, entonces... Claro. Ese sería el sospechoso que debería de adivinar el jugador rosa. El siguiente es el negro... Pues el siguiente va a ser este. Y de la misma manera, las visiones que del fantasma al personaje, al jugador negro, serían referentes a ese jugador, a ese personaje, a ese asesino. El siguiente sería el rojo. Y al lado veis que tenemos el blanco, ¿vale? ¿Vale? De la misma manera volveríamos a hacer lo mismo. Os vamos a enseñar las del lugar. Como veis, estas 3 primeras son las de la expansión. Esa foto es la leche, veréis, chavales. La caña. Y son más lúgubres. Eso, que no me salía la palabra. Lúgubres. Bueno, es que la cabaña también tiene tela. No, la cabaña es la excepción que confirma la regla. Pero las demás... Pero como veis, pues es una habitación, barquitos, más luz... Un desván... No sé, a ver, realmente tienen su punto lúgubre, pero la expansión tiene más. De la misma manera, ¿vale? Se haría la elección de forma aleatoria. Se colocan las... los lugares, ¿no? En la pantalla. Voy a empezar por este lado esta vez, que ya está colocado. Vale, pues igual, aleatorio y sin mirar en las casillas correspondientes.
Ahí. Y ahí. Y por último, las de objeto. Esta. Bueno, pues igual que antes, elijo 3 a 4 al azar, perdón. Y las coloco, empiezo por la rosa y no vuelvo a cambiar. ¿Veis? Y en los 3 que me quedan. Coloco los objetos. Y ya estaría, así quedaría la pantalla del espíritu. Como veis, pues dos huecos en blanco, que son los dos videntes que no están en uso. ¿Vale? Ahí tengo mi código de jugar. Y volveríamos a la partida y comenzaríamos a jugar. Bueno, una vez explicado cómo funciona el espíritu, deciros lo primero que nosotros tenemos un pequeño cambio en las normas del manual de instrucciones. Pues se adaptan mejor a nuestro grupo, a nuestra forma de jugar, y las hemos adaptado a nosotros. Es totalmente jugable con las normas tal cual el manual, o sea que no hay ningún problema, simplemente las hemos adaptado. Lo vamos a explicar tal y como nosotros jugamos, pero tened en cuenta que alguna de las cosas que digamos puede ser que en las reglas no venga así, ¿vale? Es cooperativo porque si no conseguimos todos nuestro sospechoso, lugar y objeto al final de lo que ahora explicará, hemos perdido todos. Entonces es cooperativo porque o ganamos todos o perdemos todo. La diferencia que veremos después es el punto competitivo, es el hecho de la más o menos puntuación que consigamos, ¿vale? Que está aquí debajo. Con esto tendremos más o menos influencia a la hora de elegir el asesino final, ¿vale? Suena muy raro, pero ahora lo veremos. Juego cooperativo, o todos ganamos o todos perdemos. Competitivo, si tienen más o menos influencia al final de la partida. Vamos con el reloj. ¡Todo guapo ahí! Bueno, pues, ¿para qué sirve el reloj? El reloj nos marca el momento de la partida en el que nos encontramos. Este reloj de aquí. Este, luego hablamos de él. Como veis ahora, está en la hora 1. Sería el primer turno. Entonces, ahora, como ya habéis visto, la plantilla del fantasma, el fantasma cogería 7 cartas, robaría 7 cartas del mazo de visiones. Es un mazo bastante tocho, aquí no hemos metido todavía la expansión, ¿vale? Pero es igual. ¿De acuerdo? Veis que está un poco tocada ya, porque le hemos dado bastante cañita. Entonces, coge las 7 de forma aleatoria. Y con esas 7... serían estas de aquí. Esta sería la mano del espíritu. Y pues nosotros hemos cogido estas. ¿Vale? Vale, con esas 7 cartas elegirá el número que quiera, siempre mínimo una y máximo 7, que es la que tiene en la mano, y se la dará en el orden que ella quiera o que él quiera a cada jugador para adivinar cualquiera de las situaciones que hay. En este caso, pues yo por ejemplo elijo estas dos para el blanco, esta para el rojo, estas dos para el rosa y esta para el negro. Vale, yo me quedaría una mano porque pues no me cuadra para ninguna. Hay que decir que en el momento que entrega las dos cartas, ella recoge otras dos, para siempre tener una buena mano de visiones para jugar con ellas. ¿De acuerdo? Supuestamente no se puede descartar cartas. ¿De acuerdo? Hay un mecanismo que el juego te permite descartar cartas, ¿vale? Se marcan de la siguiente manera. Están muy currados. Nosotros no los utilizamos, pero bueno, lo explico un poco. Tenemos permitido hacer 3 descartes, ¿de acuerdo? Durante la partida.
que se marcarán, no sé si se ven, con estos supercuervos. ¿Vale? Estos supercuervos tienen ahí una ranurita y irán colgados encima del panel del fantasma, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es tapañas. Son las visiones que tienes, tapañas. ¿Que es que no hay ninguna que no valga absolutamente para nada? Pues utilizamos el descarte. Pero en principio esto nosotros no lo utilizamos. Llevamos un poco más al extremo y nos mola más pues exprimirnos el cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, pasamos a explicar el turno. El fantasma ya ha entregado sus visiones. Pondríamos el tiempo, en nuestro caso, casi siempre lo utilizamos. Los videntes dan la vuelta a la vez para que todos tengan el mismo tiempo y el reloj pueda funcionar para todos. Los videntes mirarían las cartas. Cada uno las suyas, el blanco, la del rojo, el rojo. Y en ese momento decidiría, según las visiones que le ha dado el fantasma, colocarse, en este caso, en el personaje. Pues vamos a hacer un poco aleatorio, pues yo aquí, el rojo aquí, el negro en el barbas y el rosa en el barbas, ¿vale? Digamos que hemos acabado ya de colocar, ¿de acuerdo? ¿Nos sobra tiempo? ¿Paramos? No. Hay unas fichitas, ¿vale? Si quieres explicarlo tú, Lore, que lo podrías enseñar mejor. Sí, bueno, cada jugador tiene unas fichas, pues, perdón, de verdadero falso o error acierto. Yo puedo ver las cartas de los demás y pensar, pues no, yo creo que te has equivocado. Entonces le pongo mi ficha de fallo y le digo, pues el blanco, creo que te has equivocado. O el rosa, pues creo que es acertado, ¿vale? No puedo ponerme a mí mismo. Y no puedo poner dos a un mismo personaje, ¿vale? Y así puede servirnos para ayudarnos unos a otros y además para conseguir más puntos en la tabla de puntuación final. Exactamente. Aquí hay que hacer otro inciso. Podríais decir, no, claro, es que si a mí me dice, por ejemplo, digamos que yo soy el blanco y el negro me está diciendo que me estoy equivocando, vamos a quitar la roja, le podría decir, no, pues dime tú qué crees. En el juego, en la regla del juego, es otro cambio que hemos hecho, no te dice nada de que los videntes puedan o no puedan hablar entre ellos. Nosotros, la regla no escrita que hemos colocado, que hemos impuesto, es que los videntes nos podemos ayudar con las fichas. Pero yo no te voy a decir dónde te tienes que poner o dónde creo que te tienes que poner. ¿Por qué? Porque puede acabar pasando que nos influenciemos unos a otros y acabemos utilizando siempre las mismas cartas para las mismas cartas. Entonces, yo, si creo que te has equivocado, te digo que te has equivocado para que tú te lo replantes. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos, explícalo tú que eres de normal quien lleva siempre los cálculos. Bueno, pues una vez hechas las elecciones y acabado el tiempo, vamos a proceder a la resolución del turno. Empezaría el fantasma preguntando el orden o la colocación de cada uno de los personajes. ¿Vale? Pues por ejemplo, en orden de la mesa, aquí a mi izquierda estaría el personaje negro, el vidente negro, que se habría colocado en uno de los personajes. El fantasma dice que es erróneo, está mal colocado. Entonces, al ser erróneo, el negro se ha equivocado, pero el blanco, que le ha colocado la ficha de que fallaba, ha aceptado. Es decir, el negro vuelve atrás y la ficha, el blanco la recupera. Por tanto, iríamos a la de puntos. ¿Y qué pasaría, Lorena? Pues el personaje blanco subiría un punto por haber acertado que el negro estaba mal colocado. ¿Vale? Y el negro no movería porque no ha acertado. Siguiente, el rosa. El rosa está mal colocado. Entonces, volvería atrás, ¿de acuerdo? Y el negro ha dicho que aceptaba.
como ha fallado, esta ficha se pierde y se coloca en el reloj. Que antes no... ¡Pierda! Luego lo enseño. Tiene unas fichitas marcadas aquí en el suelo para colocar las estas. Espera, venga, ya que estoy. No sé si se verá. Entonces, si fallas, se coloca en el color correspondiente. Uh-huh. Vale. Y la pierdes, ya no tienes esa ficha para el resto de partida. Te quedarás con un verde menos. De acuerdo, no pasaríamos a la fase de puntos porque no había acertado. Pasaremos al siguiente jugador. Vale, jugador rojo, está ya bien colocado. Bueno, esto está mal, porque le ha puesto el rojo, que no puede. Vale, estaría bien colocado, con lo cual pasa al siguiente escalón. El blanco ha puesto que es correcto, con lo cual va a ganar un punto. Y además, el personaje rojo se lleva la tarjeta a su sobre. Ya sabe que es acertado. Y para eso hemos dicho que servía. Se la guarda en el sobre y ya la tendrá, sí, para final de turno. ¿Vale? Recopilamos. Avanza el rojo. Además, el blanco ha conseguido un punto. Así que, punto para blanco por acertar el correcto, punto para rojo por acertar el personaje. ¿Vale? En este momento, quien haya... Bueno, que falta el blanco. Sí, falta el blanco. Pues sí, yo, chiquillo. Y el blanco estaría también bien colocado, avanzaría la orbe. El negro va mal, ¿eh? Perdería otra ficha de ayuda. Y nada, pues el blanco avanzaría otra posición en la puntuación. En este momento se ha acabado el turno. Los que han acertado desechan sus visiones, ¿de acuerdo? Ya estaría, comenzaría el siguiente turno, que sería igual. En el caso del rojo y del negro, le daría cartas al fantasma sobre el personaje, y en el caso rojo y blanco, le daría cartas sobre el lugar. Si el rojo estuviese ya en objeto, le daría cartas sobre objeto, ¿vale? Esa es la mecánica. ¿Qué pasa al final con los puntos? ¿Para qué se cuentan los puntos? Bueno, pues, bueno, antes de terminar el turno, ¿qué tenemos que hacer? Que no se nos olvide entre turno y turno. Tenemos que avanzar la hora del reloj para saber en qué turno estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todos nuestro personaje, lugar y objeto antes de la última hora. ¿Vale? Si llega la última hora y hay alguien que no tenga sus tres cartas, hemos perdido, de ahí el modo cooperativo. Hemos perdido porque no hemos conseguido nuestros sospechosos. ¿Vale? O lugar, objeto. Vale, así que turno 2 y empezaré el siguiente turno. Os explico ahora para qué sirve la puntuación que hemos estado diciendo. Bueno, pues este sería ya después del turno 8, cuando cada uno tiene sus tres cartas. Y esto es lo que nos encontraríamos en la ronda final. Vale, lo que nos encontraríamos, como ha dicho Lorena, es que los cuatro jugadores que están aquí colocados han acertado tanto el personaje, como el lugar, como el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno colocamos el color, la ficha de su color, con sus respectivas, ¿de acuerdo? En cuanto lo tengamos colocado, daríamos la vuelta a los iconos, ¿de acuerdo? En ese momento todos sabríamos qué número corresponde a cada uno, ¿vale? La cuestión es que antes de elegir quién creemos que es el asesino real, porque estos serían los sospechosos de todo, tendríamos que tener en cuenta el marco de puntuación, ¿vale? Que le voy a explicar a Lorena, que se le da muy bien. Bueno, pues tras las 8 rondas habría una colocación de los personajes. Veis, aquí está el negro, es que no se ve bien, el rosa, el rojo y el blanco. Vale, ¿qué quiere decir en cada una de ellas? Bueno, aquí abajo lo veis colocado, me voy a colar un pelín. Veis tres cartas, sería las que elige el espíritu
para darnos ya la idea final, ¿no? La pista final. Ahora se explica a Pierre cómo elige esas tres cartas. Pero para eso sirve la puntuación, ¿vale? Del 0 al 5, veis que en este caso se encuentra la ficha de color negro, solo podría haber una carta de adivinación, ¿vale? Tras lo cual elegiría su opción. Ahora se explica a Pierre. En este caso vamos a hacerlo, ¿vale? Así lo vemos todo por turnos. Las tres cartas que ha elegido el fantasma, antes hemos explicado que cuando estabas en personaje, bueno, en el punto en el que estuvieses, el fantasma te podía dar cualquier número de cartas. Aquí no, ¿vale? Aquí tiene que elegir una carta para lugar, una carta para personaje y una carta para objeto. Nos la va a dar y no van a estar ordenadas. Esta perfectamente puede ser la de lugar, esta la de objeto y esta la de personaje, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como en negro solo podría haber una carta, pues se pondría medio de acuerdo con el rosa de cuáles quiere ver, ¿vale? Porque el rosa, recordemos, que no lo ha dicho Lorena, lo digo yo, porque ya lo explico de momento, al momento, podría haber dos cartas porque tiene 6 puntos, ¿vale? A partir de 5 podría haber dos cartas. Entonces, pues se ponen un poco de acuerdo para verlas ya en común, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el negro dice, pues yo quiero ver esta. Y el rosa dice, vale, pues yo voy a ver esta y esta. Pues entonces, el negro daría la vuelta a esto. Basándose en esa carta, con sus fichas negras, de que hemos utilizado antes, de error o bien, por detrás vienen numeradas, del 1 al 6. ¿Veis? 1, 4, 6, 3. En ese momento, con esa carta, se basaría en quién puede ser el asesino. Y diría, pues vale, pues yo creo que es el 5. No lo diría en ningún momento, sino que se lo guarda para así. Elegiría la ficha del que cree que es el malo. Y los sobres que hemos visto antes sirven para este momento también. ¿Vale? Lo metería dentro y lo dejaría como modo de votación. Luego iría el rosa, vería 2. Pues con esto, igual, cogería sus fichas, que son iguales que las de antes, pero en rosa, y elegiría pues la que él crea que sea el malo, ¿vale? Imaginaos que es pues este mismo. Cogería y haría lo mismo. Votaría. En el siguiente caso. Y por último, pues veis que tanto el rojo como el blanco han pasado el número 7, que serían las tres cartas. Así que ya podrían ver las tres cartas, no solo dos, y decidir, igual que sus compañeros, cuál sería el sospechoso, ya el asesino. Ya estos son sospechosos, pero cuál sería el asesino. Vale, pues en ese momento, digamos que votan, ¿vale? ¿De acuerdo? En el siguiente paso, después de haber votado, de todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Antes de explicar eso, ya veis que esto es importante, ¿de acuerdo? Porque te influye en las cartas que puedes ver. También influye en el aspecto que vamos a decir ahora, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que primero tenemos que sacar el asesino, ¿vale? Me está diciendo la verdad. A ver, ¿cómo se saca el asesino? Le hemos dado un poco la vuelta al juego, pero bueno, no influye. Hombre, influye porque no podría dar la carta, ¿vale? Pero bueno, simplemente es una elección muy tonta que se hace al inicio de todo esto que os acabamos de explicar. Tengo unas fichas, que estas serían del espíritu, ¿vale? Solo hay 4 porque son los 4 personajes que tenemos de Juan. De vidente. Es que se me olvida el vidente siempre. De vidente, ¿vale? Si fuésemos más, pues añadirían más. Entonces, al azar, cojo una de ellas, pues por ejemplo esta. El resto las descarto y se colocaría como asesino final encima de la interrogación del panel de puntos, ¿vale? Entonces, ya sabiendo cuál es el asesino, elijo mis tres cartas, como hemos dicho antes, personaje, lugar y objeto, en cualquier orden, ya os lo hemos dicho antes. Luego sería la votación y iría el contaje. Se dan a una mano inocente, ¿vale? Y empezaríamos el voto. Entonces, por ejemplo, cogería el rojo,
y marca el 5. ¿Vale? Pues se colocaría marcando el 5. Ahora lo veis por completo. El blanco igual, el rosa y el negro. No sé si se verán ya colocadas las puntuaciones. Vamos a ver. Ahí está. En este caso, como hay dos votos a 5 y en el resto hay uno o ninguno, se daría como elección el número 5. ¿De acuerdo? Se daría la vuelta a esto y veríamos que es el 4, no el 5. Habríamos perdido toda la partida, ¿vale? Pero antes de eso, pongamos que el negro, en vez de votar al 5, ha votado al 4, ¿vale? Imaginadlo. Y hay un empate. O sí, vamos a hacer así. Hay un empate de votos. Entonces, ¿quién decide quién es el asesino? Lo decide el que más puntuación tenga. En este caso sería el blanco. Para eso sirven los puntos. Tanto para ver más cartas de visión, como por si hay empate, decidir el desenlace. En este caso, elegiría el blanco, ha elegido el 1 y es el 4. Seguiríamos perdiendo. Pero ese es el punto competitivo que os hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Tenéis más importancia al final de la partida cuanto más puntos tenga, tanto como para ver como para toma de decisiones. Ya que estamos aquí, vamos a quitar los botones estos que decimos Lore y yo del YouTube, porque no sé si os lo ha enseñado. No, de cerca no, ahí, es una tablita de YouTube. Vale, pero aquí, dependiendo el número de jugadores, esto se puede dar la vuelta. ¿De acuerdo? Para menos jugadores, que creo que es de 4... 4 y 5. Y de más jugadores... Esto, no, no saber en la cámara... Mira, si veis aquí abajo, tiene unos simbolitos, 4 y 5, y aquí tiene 6 y 7, ¿vale? Pues varía un poquito la puntuación, sube un poquito en el caso de más jugadores, para ver más cartas. Pero bueno, funciona igual, el mecanismo es el mismo que acabamos de explicar. Así que nada, este es el juego, unido con la expansión, lo único que trae son más cartas, que creo que es bastante bueno, y ahora... haremos otro pequeñito corte y os daremos nuestra opinión sobre el juego, ¿de acuerdo? Pues nada, chavales, este es el vídeo sobre la expansión y ya de paso la explicación del misterio. Bueno, pues esperamos que os guste tanto, tanto como nosotros, por lo menos un poquito. La verdad que es para mí un juegazo, es obligado, ya lo hemos dicho, en las partidas con nuestra gente. Se puede sacar a cualquier mundo, a cualquier persona. Realmente no hace falta ser friki, no te hace falta jugar o gustar los juegos de mesa. Como es de misterio, es de a ver quién tiene más perspicacia, entre comillas, se lo puede sacar a cualquiera. No tiene una mecánica complicada, no te hace falta saber jugar, ni orden de turnos realmente. Claro. Luego en las reglas, si os lo llegáis a pillar, lo veréis. Tiene varios modos de juego con más objetos, más lugares, más personajes, para mirar la dificultad más básica, más alta. Lo de las fichitas igual, se supone que se utilizan para gente más jugona, pero vamos, que se puede jugar a cualquier edad, casi, sí, como os he dicho, y para cualquier persona. La verdad que a mí un juego de 10. O de 12. O de 12. O de 42, como pone el tiempo, 42. Exacto. Minutos. Pues nada más. Creo que no se nos olvida nada. Si queréis más vídeos de este estilo, comentadlo. Si habéis jugado al Mysterium, si lo queréis jugar, lo que sea. Cualquier cosa que nos contéis es bien llegado. O si tenéis alguna norma igual que nosotros... no escrita, como siempre se dice, una norma no escrita que sea curiosa, el por qué la utilizáis, pues oye, a lo mejor nos interesa a todos. Pues sí. Sí. Así que nada más, chavales, este es el vídeo raro de esta semana. El murfiflando. El murfiflando. Y nada más, como siempre os digo, dar a like, suscribiros y comentar, que hay mucho que comentar esta vez, ¿de acuerdo? Y bueno, un mensaje extra. Johnny, Mel, Rocío.
pistachito. Os está esperando. Nos vemos, ¿eh? Venga, chavales. Adiós. Hasta luego.